Es momento de tu cita con la ley. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre derechos de familia. ¿Qué hacer si el papá te quiere quitar la custodia de tu hijo? Para ello nos acompaña nuestro abogado de casa, Lenín González, y también está Yamo para abordar este tema. Bienvenido a su casa. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Karen. Buenos días, Yamo. Muy interesante, un tema bastante controversial, sí, y un tema real, ya que estamos en el mes de la madre, ¿verdad? Sobre ese derecho que la madre tiene, recordemos que la ley le da como una protección, en este caso hacia sus hijos, cuando hay amenazas de que el papá o algún otro familiar, como hablábamos tras cámara, amenace con quitarle la custodia de sus hijos. Pero hay ocasiones, podríamos decir, en los que el papá le quiere quitar la custodia a la mamá de los hijos, pero podríamos decir de que no están las medidas, o no las medidas, sino que los hechos que pudieran justificar ese sí, arrebato de la custodia. Efectivamente, primeramente hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo que esté solicitando la custodia, lo que en derecho legalmente se llama cuido, crianza y representación legal del menor, que lo pide el padre, a que lo pida otro familiar. Porque recordamos que la ley estipula que tanto el padre como la madre tienen, en este caso, la autoridad parental. ¿Qué cosa es la autoridad parental? Que ellos, por ser los padres biológicos del niño, tienen los derechos sobre él en partes iguales. Entonces, si el padre efectivamente quiere tener el 100% de ese derecho solo para él, tiene que demostrar ante un juez que la madre es un peligro real para el niño y que tiene que quitárselo. Mi estimado doctor, así como usted había mencionado antes, es un caso muy controversial y hasta el día de hoy un caso muy demandado, porque día a día se ven una de que otra, 2, 3, 10 demandas al día sobre estos tipos de casos. Pero a ver, yo tengo una consulta, doctor. Estamos hablando del papá y también de otro familiar. En este caso, si el papá está fuera del país, sí, y él cumple con sus remesas, con todo lo que tiene que apoyar a su hijo, pero acá su responsable es la mamá del hijo, así es, la abuela, por así decir, la abuela, y la abuela ve que todo el dinero que manda su hijo al niño no le llega, no es bien atendido, el niño anda por las calles, no tiene una buena educación, XL, vemos el tipo de problema típico en este tipo de situaciones. La mamá, una vez teniendo pruebas, puede quitárselo. Sí, es que efectivamente, es decir, la ley dice que tiene que estar el niño, no es con la abuela, es con la madre o con el padre. Cuando el padre falte, es la madre la que tiene que estar en este caso en cuido, crianza y representación legal de su hijo. No es la abuela, no son los tíos, no son los abuelos, ni los ex-suegros o los suegros. Pero si existe, hay una separación, ¿existe una posibilidad que el abuelo pueda quitarle el nieto a la mamá? Sí, claro que sí existe, que soliciten a través de un juicio, a través de una demanda, que efectivamente le retiren el privilegio, en este caso, de la autoridad parental de la madre, pero esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo porque posiblemente no es así, por la madre lo va a perder. Va a perder este derecho fundamental sobre sus hijos si comete un delito y cae presa. Y es declarada culpable con sentencia firme y de igual manera representa un peligro. Si la mamá es drogadicta, si la mamá tiene problemas de alcoholismo, si hay un descuido que ha estado en peligro incluso la vida del menor. Y si esto se descubre, las autoridades administrativas del Ministerio de la Familia, de los juzgados de familia, le retiran la autoridad parental totalmente a la madre porque es un peligro para la seguridad física y psicológica del menor y se lo otorgan a otro familiar en ausencia del padre. Y el ejemplo que vos ponías de que el padre está fuera del país, entonces el familiar más idóneo, que pueden ser los abuelos, en este caso, o algún tío. Dentro de este tema hay un montón de preguntas que van con respecto a ese caso, doctor. Pero también hay cuando es la mamá, ¿cuáles son sus deberes al tener totalmente la custodia de su hijo? ¿Cuáles son sus deberes a cumplir tanto como mamá y responsabilidades, sí, con el hijo? Sí, sobre los deberes y también los derechos que tiene la madre, recordemos que en la mayoría de los casos aquí en Nicaragua, y creo que en Latinoamérica es así, la custodia
de los niños o el cuido o crianza y representación legal de los menores siempre lo tiene la madre, casi siempre es la madre. Es muy raro que sea el papá, aunque hay casos donde es el padre, pero casi siempre es la mamá. Entonces, ¿cuáles son los deberes? Pues velar efectivamente porque el niño esté bien cuidado, tenga su techo, su alimentación, esté estudiando, porque es un derecho que tiene el niño ha sido reconocido, tenga partida de nacimiento, esté inscrito. O sea, estamos hablando de los derechos fundamentales que reza nuestra constitución política, como es el derecho a una vivienda, el derecho a tener un nombre, una identificación, uh-huh, el derecho a tener alimento, a tener un techo digno, a tener con qué vestir, recrearse, y educación y salud. Pero si tenemos a una madre que falta esto, a estos derechos, uh-huh, fundamentales, está en peligro de perder la custodia o en la autoridad parentalal, que es la palabra correcta, sobre su hijo. Si se descubre que tiene un descuido, si no lo manda al colegio, uh-huh, si se enferma y deja que el niño esté enfermo por muchos días y si no llega la abuela, uh-huh, otro familiar y lo lleva porque la mamá anda en fiesta, anda con un novio, uh-huh, o la mamá es alcohólica o tiene problemas de drogadicción, etcétera, es un peligro inminente para el menor y entonces es retirado, uh-huh, a través del Ministerio de la Familia y se le asigna a un familiar a través de un proceso legal. No es de que ya va a venir un familiar, yo soy el tío, me lo llevo, sí, yo soy la abuela, me lo llevo. A ese punto quería llegar cuando le consulté, porque hay personas que tratan de relaciones cuando finalizan, ¿verdad? Como por desquitarse también, te voy a quitar la custodia del hijo porque sabe que es lo que más le duele. Como vengativo, una venganza. Podría ser como en represalia. Uh-huh. Pero también hay casos en los que sí es necesario que la custodia pase, podríamos decir, al papá. ¿Qué tan difícil es cuando ya hay un caso, una demanda, podríamos decir, de solicitud de la custodia? ¿Qué tan el proceso del juicio, qué tan complicado es? Recordemos que todo inicia con una demanda, mm, con una petición. Yo estoy demandando, yo estoy pidiendo algo. Y eso que yo pido lo tengo que probar. Yo tengo que presentar testigos, tengo que presentar documentos y tengo que presentar exámenes periciales, es decir, psicológicos o exámenes biológicos, físicos, a, uh-huh, través del Instituto de Medicina Legal, que el juez va a investigar. De igual manera, el Ministerio de la Familia va a investigar el barrio, a los vecinos, manda a preguntar y hace una investigación total del entorno donde está el menor de edad. ¿Cuál es la realidad del entorno donde vive el padre y cuál es la realidad del entorno donde vive la madre del menor? Para que el juez pueda tomar una decisión lo más apegada a derecho. Hay un principio en el Código de Familia, la Ley 870, que dice el interés superior del niño y de la niña. ¿Qué significa esto? Que todos los jueces van a fallar o van a dar su resultado en sentencia, todo en beneficio no de los adultos, no de los padres, sino del menor. ¿Con quién el menor va a estar mejor? ¿Si con el papá, con la mamá o con algún otro familiar en ausencia de estos dos primeros? Porque en orden de prelación, muchachos, recordemos que es el padre y la madre el que tiene el derecho y también el deber de criar a sus hijos. No son los abuelos, no son los tíos. Este doctor, cuando existe un tipo de situación crucial, ya crónica, que ya llegó a tope, al límite, y en este dado caso, ambos papás no les interesa el niño. Ambos papás no les interesa el niño y tanto como a la familia decide no meterse y ante el barrio, ante los vecinos, se ve la discriminación, el maltrato al niño. Porque toda la familia realmente, como decimos en el popular nicaragüense, son invivibles. Son invivibles. Son alcohólicos. Podríamos decir que no le van a dar una buena educación. Sí, exactamente. O una buena vida. ¿Existe alguna institución que interfiera y pueda... Claro. Claro darle que sí. A ese niño un mejor, sí, futuro. El Estado garantiza, y de igual manera, repito, la ley 870, el Código, uh-huh, de Familia, establece que el Ministerio de la Familia es el que se va a hacer cargo, en este caso, de esa custodia del menor, ¿verdad? A través de casas, ¿verdad? Para albergues de niños, ¿verdad? En este caso, que van a darle albergue a este menor de edad. De igual manera, recordemos que existe el proceso de adopción que se pueda dar en un futuro para que este menor salga de esa casa hogar donde está con otros niños, pues, que no tienen papá o mamá o que han sido retirados de su familia por peligro, porque son familias disfuncionales, porque son familias peligrosas, son familias que han cometido delitos, etcétera. Entonces, estos menores de edad son llevados a estos centros de menores de edad y en un futuro pueden ser propuestos para ser estos llevados a una adopción con otra familia.
Excelente, muchísimas gracias por toda esa información que nos ha compartido el día de hoy. Me gustaría que nos comente para todos nuestros televidentes los números de contacto, las redes sociales. Sí, claro, claro, importante. Número de teléfono 8680-3182 y en redes sociales búsqueme como Lenín González, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí voy a estar recibiendo yo mensajes, consultas y voy a estar atendiéndole a todos con mucho gusto. Y importante, estamos en el mes de la madre, ¿verdad? El derecho que tiene la madre, nadie le puede quitar ese derecho que tiene la mamá de criar a sus hijos, nadie, ni tampoco el papá, porque el papá tiene el mismo derecho que tiene el padre, lo tiene la madre. Entonces, ningún otro familiar puede meterse en esta relación de madre e hijo que existe. Excelente tema. Yo todavía quedé con otras dos preguntas pendientes, sí, pero vamos a seguirlo hablando detrás de cámara porque es un tema muy importante. Muy bueno también, sí. Así es. Gracias. De esta manera nosotros vamos a finalizar por aquí. Nos vamos a trasladar al otro lado del estudio. Están los muchachos. Adelante.